Hola, estimados emprendedores, espero que sus importaciones estén yendo de maravilla. Quiero hacer este video corto pero de gran valor, ya que me han estado preguntando mucho acerca de importar productos que están relacionados con esto que está sucediendo, que es lo de la pandemia. Y me refiero a productos como, por ejemplo, cubrebocas, mascarillas y estos termómetros infrarrojos, entre otros productos relacionados a cuestiones de salud. Y lo que quiero compartirles es que antes de importar estos productos tienen que tener el registro sanitario por parte de COFEPRIS. Se los están pidiendo, les están deteniendo el producto en la aduana y les están pidiendo este permiso. Así que prepárense antes de hacer este tipo de importaciones, porque si no pueden perder mucho dinero. En lo que llega a México, si no tienen el permiso, en lo que solicitan este permiso, pues puede tardar un par de semanas o más, no lo sé, y pues van a gastar mucho en lo que son los costes de almacenamiento y bueno, pueden incluso perder el producto o también el dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado para pedir este tipo de productos que tenga que ver con la salud, sobre todo, por ejemplo, los maquillajes, cosas que se tengan que poner en la cara, cosas que entren en contacto con la piel, etcétera. Todos estos productos ahora en México están pidiendo el permiso sanitario por parte de COFEPRIS, así que si no lo tienen no van a poder importar. Lo que yo les recomiendo es que pues primero tramiten este permiso y después si no están dado de alta en el padrón de importadores, pues tienen que hablar a DHL, UPS o con la paquetería con la que piensen traer este producto y preguntarles si les puede hacer la importación con un pedimento global. Si están dado de alta en el padrón de importadores, pues pueden pedirle un pedimento individual. Pero bueno, eso va a depender de para qué se va a destinar este producto que van a importar. Por otro lado, si van a utilizar una importadora, pues seguramente les van a pedir que el producto lo envíen a Estados Unidos. Entonces, aquí ustedes no necesitan tramitar este permiso de COFEPRIS. Pero lo que sí tienen que decirle a su proveedor o preguntarle a su proveedor es que si tiene el certificado FDA, porque se los van a pedir para poder ingresar el producto allá en Estados Unidos. Después, pues la importadora se va a encargar de hacer la importación en México. Entonces, solamente eso, tienen que decirle a su proveedor o pedirle que si su producto tiene certificado FDA. ¿De acuerdo? Entonces, pues espero que vean este video antes de hacer su compra. También quiero decirles que he estado respondiendo muchas de sus dudas que me hacen a través de Facebook, y con el objeto de darles un mejor apoyo, les invito a que visiten todos mis videos que tengo. Seguramente les va a despejar de muchas dudas. No les va a tomar mucho, media hora a lo más, pero seguramente les va a servir de mucho. Si van llegando a mi canal, les invito a que se suscriban para que estén pendientes de todos los videos que vayamos subiendo, y les deseo mucho éxito en sus importaciones. Hasta la próxima.